Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, doctor. ¿Pensaban que hoy no había clase? Pensábamos que usted viajaba a Buenos Aires a ser jurado. No, no, lo hice, pero desde aquí. Lo hicimos, lo hicimos todo por vía virtual. Uno desde Córdoba, el otro desde Junín y yo desde aquí. Pero bueno, hoy por suerte lo pudimos terminar pasada la 1 y pico de la tarde, desde el lunes que estábamos, así que el viernes tenemos que hacer el dictamen, pero ya más o menos tenemos. Quiero decirles algo. No para los titulares, porque los titulares son otra cosa. Pero para los adjuntos, no se crean que ustedes tienen profesores que están muy lejos de lo que son los profesores de la UBA. Salvo uno o dos que tienen vuelo, pero el resto no crean que. Y los profesores de aquí también tienen valía. Tienen formación, son buenos docentes, tienen cosas escritas, saben dar una clase. No crean ustedes que están tan lejos de lo que recibe un alumno de la UBA. A veces reciben mejores prestaciones. Bueno, no sé si no son demasiados. Me gustaría verle las caritas, porque hoy justamente hablábamos con los colegas que uno a veces no sabe si le está hablando a una máquina o del otro lado hay alguien. Pero bueno, son las reglas del juego en esta virtualidad. Lo que sí quiero decirles es que hoy creo que vamos a seguir con el tema de la prescripción adquisitiva, que es un tema muy importante, trascendente, pero para la próxima clase les tengo una pequeña sorpresa. La pequeña sorpresa consiste en que yo les voy a dar un tema para que ustedes lean. No van a tener que dar lección, ni mucho menos. Y al final de la clase de hoy, me voy a reservar 5 minutos para darles un caso. Y en función de las directivas que yo les voy a dar, me gustaría que ustedes, para la próxima clase, puedan resolverlo y puedan ver en qué dirección o cuál sería la dirección correcta. Eso para tener una clase participativa, para que podamos charlar, debatir y demás, y darle un cariz diferente a estas clases en donde yo me la paso hablando y ustedes escuchando. Así que bueno, voy a hacer una somera introducción de lo que vimos la clase pasada, que no fue demasiado. Sí vimos lo que es la prescripción. Profesor, Sí. antes de que empiece lo interrumpo, ya que habló de la semana que viene, yo tal vez en lo personal tal vez no puedo asistir porque tenemos parcial y no sé a qué hora terminamos de rendir. Ya le aviso por eso. Bueno, no hay problema. Existe el mandato. Así que, bueno, podrá venir alguno a decir, de parte de ese cheto, la vía correcta es esta. A lo mejor Secheto acierta
y a lo mejor Secheto no acierta, pero bueno, vas a estar presente. ¿Eh? Perfecto. Hay mandato con y sin representación. Algunos dicen que el mandato es siempre con representación, pero no. A veces no. Bueno, hoy les decía, vamos a continuar con la prescripción. Sabemos que la prescripción puede ser o tiene dos variantes. Hay dos clases de prescripción: la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva o liberatoria. Y la prescripción adquisitiva comenzaba a ser tratada, según vimos, en el 1897, que dice que la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Bastante similar esta definición a la que daba el Código de Vélez Sarsfield en el artículo 3948, aunque no circunscripto a los inmuebles, ya vimos esa problemática, aunque abarcando otros derechos reales que no son el dominio o la propiedad y demás. Pero bueno, en general coinciden ambas definiciones. También habíamos visto que había dos clases de prescripción adquisitiva: la llamada prescripción breve y la llamada prescripción larga. Y que en toda prescripción adquisitiva hay siempre dos elementos comunes que son imprescindibles para que haya prescripción. Y estos son la posesión y el transcurso del tiempo. La posesión, habíamos visto que debía ser ostensible y continua. Ostensible como sinónimo de manifiesto, de pública, y continua porque esta posesión debía ejercerse por parte del titular de la posesión durante el tiempo que la ley establece. Además, sabíamos nosotros que cuando hablaba el código, cuando el código requiere la posesión, lo hace en su más estricto sentido, es decir, que no incluye la tenencia, sino que incluye únicamente la llamada posesión con animus domini, es decir, con ánimo de dueño, cuando el poseedor se comporta como propietario y como esa posesión es ostensible, es decir, es manifiesta, es pública, ese estado de cosas se exterioriza frente a todo aquel que puede verla y por lo tanto ese buen señor, además de exteriorizar su posesión, su ánimo de dueño y su poder sobre la cosa, se comporta como un propietario, de modo tal que quien lo ve se puede representar cabalmente la existencia, o al menos puede presumir la existencia de un derecho. Y obviamente de un derecho de propiedad. Esta era, de alguna manera, la posición de Hiering. También era la posición de otros autores, como Troplón, en el derecho francés, citado en una nota por Vélez Sarsfield, ahí al 2473, cuando decía que la posesión debía ser pública y anual. En el Código Civil anterior se hablaba de la anualidad. ¿Por qué? Porque decía que aquel que ha poseído de manera pública, pacífica, continua, ininterrumpida, a título de dueño, y así lo exterioriza durante más de un año, en el derecho francés es la llamada posesión de año y día, bueno,
quien así se manifiesta, entonces se manifiesta como el titular de un derecho. Y Troplón decía justamente eso, que la ley cree ver en aquel que durante año y día se manifiesta como un propietario, cree ver la apariencia de un derecho. Y bueno, esa apariencia tiene sus efectos. En este caso, si esa situación que se manifiesta y exterioriza continúa de manera inalterable durante el tiempo que la ley establece, finalmente lleva a la titularidad de ese derecho que así exteriorizaba en los hechos. Esa era la posición de Troplón. No es muy diferente a la actual, por lo menos no en en este código, ¿no es cierto? Quedó también picando, por así decirlo, otro carácter que debe exhibir, a mi modo de ver, la posesión apta para prescribir. Y ese otro requisito o carácter, les decía, era la condición de pacífica. ¿Por qué entiendo yo que debe tratarse de una posesión pacífica? Porque la posesión que lleva a la titularidad de un derecho no puede ser violenta, porque la posesión violenta es ilícita. Y de un ilícito, como decían los profesores, o dicen los profesores Valdés y Orchansky en un libro de lecciones de derechos reales, quien comete un ilícito no puede pretender que de esa actitud, de ese delito, pueda nacer un derecho. Es decir, la ley no puede hacer nacer un derecho a favor de quien comete un ilícito. Pero si alguna duda cabe, a modo de anticipo, acerca de la necesidad de que la posesión debe ser pacífica, es que algunos artículos más adelante, en el 1904, dice, se aplican a este capítulo, o sea, el capítulo donde está tratando la prescripción adquisitiva, en lo pertinente, las normas del título primero del libro sexto de este código. Si vamos a esa parte del código, el libro sexto, título primero, nos vamos a encontrar con las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Y lo primero que allí trata, en este título primero, es la prescripción. Y dentro de la prescripción para adquirir y la prescripción liberatoria con sus o extintiva, es decir, las dos variantes, con sus causales de suspensión e interrupción del curso de la prescripción. Y miren lo que dice en materia de plazos. Ahora, prescripción extintiva, pero prescripción al fin. Y cuando habla en el 2563 del cómputo de los plazos, da un ejemplo y dice que si se trata de la prescripción o de la acción de declaración de nulidad de los actos jurídicos, cuando se trata de vicios de la voluntad, el cómputo de ese plazo, en el caso del vicio de violencia, comienza a computarse desde que la violencia cesó. 2563, inciso A. Si se computa desde que la violencia cesó, para la prescripción extintiva, y se aplican esas disposiciones a la prescripción adquisitiva, tendremos que interpretar de manera completa
sistemática o, como dicen ahora, sistémica, que en el caso de la posesión adquirida por medios violentos, el plazo de la prescripción no se computa sino a partir de que la violencia cesó. Si esa posesión fue adquirida por medios violentos, mientras dura la violencia, el plazo no es útil. Mientras la violencia subsiste, sea que se trate de violencia física irresistible o fuerza física irresistible, o violencia moral, que se traduce en la coacción o amenazas, mientras dura la violencia, no se computa el plazo en su transcurso. No comienza a correr el plazo útil de la prescripción. Ejemplo: ocupo un terreno por violencia, corto los alambrados, saco a quien lo ocupaba, etcétera, y desde ese momento estoy erigiéndome en nuevo poseedor. Pero resulta ser que mi posesión sigue siendo violenta porque les estoy mostrando a todos los que me miran del otro lado mis rifles, mis armas, los apunto, los amenazo, etcétera, no sea cosa de que cualquiera pretenda amedrentarme o pretenda recuperar la posesión perdida. Quiere decir que me sostengo en una posición violenta, posición y posesión violenta. Mientras esto ocurre, no corre el plazo de la prescripción. Además, hay una interpretación sistémica que tiene que ver con el desprecio que nos genera la violencia como modo de adquirir la posesión. Repulsa que viene desde sus orígenes del derecho romano. Los romanos, cuando hablaban de posesión viciosa, decían nec vi, nec clam, nec precario. Es decir, no violencia, no clandestinidad, no precariedad que da lugar cuando se traiciona esa precariedad con un abuso de confianza, da lugar también al vicio respectivo. Profe, ¿y en ese ejemplo cómo cesaría la violencia? ¿Cómo? En el ejemplo que dio usted, del nuevo poseedor que entra violentamente a la propiedad y expulsa al antiguo poseedor. ¿En qué momento se podría decir? Cuando no me sigo manifestando como poseedor violento, desde que la violencia cesa, desde que me convierto en un manso poseedor pacífico, que me comporto como un propietario. El verdadero propietario no está amenazando a todo el mundo a diestra y siniestra, que va a continuar poseyendo a como dé lugar y mostrando sus armas. El verdadero propietario, en todo caso, mostrará sus armas si hay alguno que viene con armas y lo quiere usurpar. Entonces, utilizará razonablemente una proporcionalidad de medios para defender su posesión. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. Se va a defender, pero no va a agredir a nadie, porque el verdadero propietario no se comporta como un usurpador, se comporta como un propietario. Por eso, en el derecho francés, se habla, entre otras cualidades, de una posesión inequívoca. Porque la posesión a veces es equívoca. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Les voy a dar un ejemplo para que a veces sepan interpretar lo que es la doctrina, lo que es el derecho comparado, lo que son otras legislaciones.
no porque se lo vayamos a preguntar en el examen, sí para abrir la cabeza, pensar de alguna manera un poquito más allá de lo que dice el breve texto de la ley. A veces la posesión es equívoca. Por ejemplo, imaginemos que Brian Cecchetto, Joaquín Rossi Silva y Sofía son condóminos de un inmueble. Pero resulta que Sofía, que es vegetariana y ama las tareas de la huerta, les pide a sus dos copartícipes que ella quiere hacer una huerta en los fondos y que le gustaría ir a vivir y de paso va a cuidar la quinta esa que tienen entre los tres. Y Cecchetto y Rossi Silva, como son dos gentilhombres, acceden y dicen, bueno, esperamos que nos guardes alguna zanahoria y algún zapallo que plantes sin ningún tipo de químicos ni de ninguna cosa extraña, para poder hacernos un buen puchero el día de mañana. Y Sofía accede. Y se queda ahí y hace su quinta, y no solo planta zapallos y zanahorias, también remolacha, batata, hasta unas hermosas sandías para los días de verano. Y ella posee prácticamente de manera exclusiva. Pero un buen día dice, qué lindo es esto de tener una huerta, voy a empezar a poseer para mí. Ya no voy a poseer más por mí y en nombre de mis condóminos. Y sus condóminos siguen pensando que ella está poseyendo a nombre de los tres. Y ella dice, no, los estoy engañando, ahora estoy poseyendo para mí. Y los vecinos no saben si posee para sí o si posee en nombre del condominio. Bueno, esa posesión que ejerce en apariencia de manera exclusiva, pero que no se sabe si lo hace por sí o en nombre y representación de sus otros dos comuneros, es equívoca. Hasta tanto no exteriorice por actos materiales, con una expresión inequívoca de voluntad, de que ella ha intervertido el título y ahora posee para sí y quiere excluir a Brian y a Joaquín. Eso es una posesión equívoca. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron el ejemplo? Bueno, sí, por eso el derecho francés dice que la posesión debe ser inequívoca. Y no está mal que así sea. ¿Por qué no es poner un requisito más porque sí? Es aclarar los tantos de una situación que puede dar lugar a confusión. Y cuanto más clara sea la ley, cuanto más claro sea el régimen, más fácil es la solución. A veces, la doctrina y la jurisprudencia tienen que correr demasiado detrás del legislador que no dijo nada. A veces el legislador tendría que ser un poquitito más expresivo, por lo menos para mi gusto. Bueno, voy a volver a donde estaba. Si hay algo que no entienden, les pido por favor que me lo digan, porque la clase es esto, es un intercambio. Profesor, para nosotros también es inequívoca, o solo para el derecho francés. A ver, en el derecho francés hay una acción en defensa de la posesión, ya lo vamos a estudiar en la clase que viene, que se llama la complaint. Se escribe complainte. Esa acción de defensa de la posesión solo se da
a poseedores, no a tenedores. Y se da a poseedores con posesión a título de dueño, pública, pacífica, continua, ininterrumpida, inequívoca y de año y día, es decir, que hubiere durado por lo menos un año y un día, de modo que el común, los terceros, la sociedad, pueda advertir que detrás de esa posesión está la apariencia de un derecho. Si algún juez dijera que en nuestro derecho también se requiere una posesión inequívoca, yo le diría que tiene razón. Porque de otra manera no habría una verdadera posesión con un comportamiento como propietario. ¿Lo entendieron eso? ¿Está contestada? Sí, profesor. Si hay algo que no entienden, pregunten, que para eso estoy. Bueno, voy a seguir entonces. Ahora que más o menos sabemos cuáles son los dos requisitos fundamentales, posesión y tiempo, nos vamos a dar cuenta que hay dos clases de prescripción adquisitiva. Una breve y otra larga. En la prescripción breve, a los requisitos de posesión y tiempo, se le agregan dos requisitos más para la posesión, que son el justo título y la buena fe. Y se llama breve porque el tiempo, en la prescripción breve, tiene un plazo de 10 años. En el código de Vélez Arfiel, discúlpenme que yo remita al esquema anterior, no lo hago por añoranza, ni lo hago por que se me ocurre o por tratar de hacer algún tipo de alarde de erudición. Estoy muy lejos de eso. Sí lo hago para que ustedes se ubiquen y entiendan mejor este sistema que nos rige, que es tan escueto y en algunos aspectos es como que se quedó a mitad de camino y no nos dice cosas que nos tendría que decir. El código de Vélez Arfiel tenía también este mismo esquema, pero en el código de Vélez Arfiel nos encontrábamos con las notas. Y las notas, como siempre les digo, son verdaderas clases de derecho. La nota a la prescripción breve o al artículo 3999, que era el artículo que lo señala, que comenzaba a tratar la prescripción breve, era no una, eran dos clases de derecho. ¿Por qué les digo que eran dos clases de derecho? Porque decía dos cosas que eran extraordinariamente claras y válidas. Voy a empezar por un segundo o tercer párrafo, porque después de citar las fuentes, el código francés, el derecho romano, el código napolitano, el código de Luciana, etc., hay un párrafo que dice: la prescripción que determina el artículo de la prescripción breve no es rigurosamente de adquirir. La cosa está ya adquirida con título y buena fe.
La prescripción en tal caso no hace más que consolidar la adquisición hecha, poniendo al que la ha obtenido al abrigo de toda acción de reivindicación. Y fíjense si Vélez Sarsfield era un poquito más claro. Aún en la nota decía, la posesión debe ser legal y sin los vicios de precaria, clandestina o violenta. Eso era lo que ya nos decía Vélez Sarsfield. Bueno, ¿por qué nos decía eso? Porque, claro, el poseedor, en la prescripción breve, adquirió la cosa. ¿En virtud de qué la adquirió? En virtud de un título. ¿Qué título? Un justo título. ¿Qué es un justo título? Para que ustedes se ubiquen, ¿se acuerdan del título suficiente? Suficiente desde el punto de vista sustancial y formal. Por ejemplo, una compraventa que cumple con todas las solemnidades, es decir, la escritura pública, con lo cual estoy contestando la pregunta que me mandaron con un chat: el boleto de compraventa no es justo título, porque el boleto de compraventa adolece, según vamos a ver, de la suficiencia formal que le da, en el caso de la adquisición de inmuebles, la escritura pública. Ahora vamos a ver la definición de justo título. Pero claro, quien adquirió en virtud de ese título y adquirió de manera pacífica, porque el enajenante le entregó, hizo tradición de la cosa, bueno, este buen señor, en principio, adquiere de buena fe. Esos son los dos requisitos que el código consagra para la prescripción breve. Y ahora les voy a leer la segunda clase de derecho que nos daba Vélez Sarsfield en esa nota, que les sugiero tener un código civil aún derogado, pero para poder leerlo, porque eso les va a aclarar muchas cosas. Dice esa nota, si el justo título y la buena fe son dos condiciones distintas, dos requisitos distintos, no son, sin embargo, dos condiciones independientes. El que quiera prescribir debe probar su justo título, pero el mismo justo título hará presumir la buena fe. A ver, ¿cómo lo llevamos a la práctica esto que nos decía Vélez Sarsfield y que es de plena aplicación para la legislación vigente? Bueno, el justo título y la buena fe están definidos en el Código Nuevo, en el artículo 1902. Y dice, el justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión. Ejemplo, un contrato de compraventa, en el caso de los inmuebles, una compraventa inmobiliaria, pero también puede ser una permuta, puede ser una donación, puede ser una dación en pago, puede ser un contrato de sociedad en el que el aporte del socio a la sociedad es la propiedad de un inmueble, aporte en especie, puede ser un fideicomiso cuando se constituye dominio fiduciario. En todos esos casos, esos actos
son idóneos porque tienen por finalidad la transmisión de la propiedad. Vuelvo, el justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez. Esa escritura pública que es exigible para poder constituir, transmitir, etcétera, derechos reales sobre inmuebles. Boleto de compraventa, instrumento privado, no es título suficiente. Profesor, para los automóviles, el registro de ellos es el justo título. Ahora voy allí, pero a modo de anticipo, el justo título es justamente la inscripción, porque esa inscripción es constitutiva. Y dice, finalmente, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. Recordarán ustedes que el título y el modo suficientes requerían que sean otorgados por personas capaces, capacidad para transmitir en el enajenante, capacidad para adquirir en el adquirente. Y también legitimación. ¿Qué era la legitimación? La legitimación era estar autorizado a poder transmitir válidamente. ¿Por qué? Porque quien transmite es el titular del derecho a transmitir. No estaría legitimado quien no es propietario. Entonces, si yo no soy propietario, mal puedo transmitir lo que no tengo, salvo que tenga representación del verdadero propietario. En ese caso, es como si obrara el titular del derecho. Pero ahí hay mandato con representación y, bueno, es obra el titular a través de su mandatario. En el código de Belezarfiel, el artículo 4010 decía que el justo título es el título apto para transmitir la propiedad, que está revestido de todas las solemnidades que la ley establece, haciendo o sin consideración de la persona de quien emana. Es decir, haciendo abstracción de la persona de quien emana. ¿Por qué? Porque esa persona es la portadora de un vicio. ¿Cuál es el vicio? O no era capaz, o no era propietaria. Entonces, fíjense ustedes que el justo título, objetivamente, en apariencia, es un título suficiente. Pero solo en apariencia, porque desde el punto de vista subjetivo adolece de un defecto, y ese defecto no está ni en la sustancia del título ni en la forma del título, está en la persona de quien transmite. O no era capaz, o no era el propietario, o no tenía legitimación. Ahí está el justo título. Ahora vamos a ponernos en una escala ascendente. O mejor dicho, para hacerla más fácil, vamos a hacer una escala descendente. Tenemos el título suficiente, que tiene suficiencia sustancial y formal. Por ejemplo, una compraventa inmobiliaria pasada en escritura pública, emanado de una persona capaz y de una persona que está legitimada a transmitir el derecho porque es el titular del derecho, es decir, está legitimada, tiene legitimación. Ese es el título suficiente. Ahora vamos a descender un peldaño.
y nos vamos a encontrar con que hay un título que se llama justo, justo título, que no es un título suficiente, no me sirve para adquirir el dominio cuando me lo transmiten, pero si tengo ese justo título y además tengo buena fe, voy a poder adquirir el dominio por una posesión continua, ostensible, etcétera, a través de su continuidad en el plazo de 10 años. Es decir, que ese justo título defectuoso, porque hay un vicio en la persona, de quien emana, no obstante su defecto, si bien no es suficiente, no me sirve para adquirir el dominio de manera inmediata, sí me sirve para adquirir una posesión idónea para prescribir, porque es una posesión de buena fe. De modo tal que su continuidad a través de 10 años me va a llevar finalmente a consolidar aquella adquisición. Es lo que dijo Vélez Sarsfield. No adquiero el dominio, pero esa adquisición termina consolidándose al cabo de 10 años por la prescripción. Y por último, no confundir, está ese otro título que vimos en una clase pasada, que es un título puramente aparente, que era el título putativo. Ese título putativo que solo existe en la creencia del poseedor y que solo le sirve para tener buena fe, para que la posesión pueda ser calificada como de buena fe, porque él cree que tiene un título a su favor. El sobrino sempiterno estudiante que creyó que el legado de su tío permanecía vigente e ignoraba que le había sido revocado. O que la cosa poseída se corresponde con la del título. La pareja de jubilados que creía poseer el lote 3 cuando en realidad le habían construido el chalecito en el lote 4. Ese título, que no sirve ni para adquirir el dominio ni para la prescripción, solo sirve para calificar a esa posesión como de buena fe, porque si el error en el que incurre el poseedor es esencial y excusable, me va a llevar a la convicción idónea, por cierto, de que mi posesión es legítima cuando en realidad no lo es. ¿Entienden las diferencias que hay entre título suficiente, justo título y título putativo? Profe, o sea que si hay título suficiente, no cabería la prescripción adquisitiva breve. No, ahí se adquiere el dominio por título y modo, directamente. Bien. Es el modo derivado para adquirir la posesión, para adquirir el dominio, el derecho real. Bien. Y en el título justo siempre el defecto es sobre la persona, que no está legitimada o es incapaz. Solamente exactamente, exactamente. Bueno, entonces, ¿en qué consistirá la buena fe? El código dice que la buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella. Un concepto muy amplio, no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho. La falta de derecho, ¿por qué no la puedo conocer? Porque yo creo que quien me transmite es dueño y puede enajenar. Y en realidad, o es incapaz o le falta legitimación. Por eso, me gustaba más la definición que daba el Código de Vélez Sarsfield en el artículo 4006.
el código de Vélez Sarsfield decía que la buena fe para la prescripción breve era la creencia sin duda alguna del poseedor de ser el exclusivo señor de la cosa. ¿Por qué? Y en la nota, citando a la legislación española con un castellano antiguo perfecto, decía: tengo buena fe porque creo que adquiero de quien era dueño o que podía enajenar. Por eso tengo buena fe. Ignoro, finalmente, que mi transmitente o no era capaz o no estaba legitimado y, por lo tanto, no podía enajenar porque no era dueño. Bueno, esas son las consecuencias de que el nuevo legislador no reproduzca un texto que era, además de docente, era impecable. Pero bueno, a veces el legislador también quiere dejar su impronta y se aparta hasta de las buenas normas. Claro está, como me preguntaba la compañera de ustedes, que eso se da en materia inmobiliaria. Si de lo que se trata es de adquirir, por ejemplo, un automotor, como en materia de automotores el justo título no es otro que la inscripción y el modo es la inscripción, entonces allí solo a partir de la inscripción van a entrar a correr los 10 años y solo a partir de la inscripción voy a tener buena fe. El tiempo útil anterior, si por ejemplo el adquirente de un automotor por alguna razón comienza a poseer antes de que el mismo esté inscrito a su nombre en el registro, ese plazo es inútil. Solo a partir de la inscripción comienza a correr el plazo útil, y así lo dice la ley. Dice que si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. En el caso de los inmuebles, esa compraventa inmobiliaria pasada por escritura pública también tiene que estar registrada. ¿Y por qué tiene que estar registrada? Porque cuando adquiera el dominio, ese dominio va a ser oponible a terceros. Y la oponibilidad a terceros surge desde el justo título inscripto. Por otra parte, el artículo 1903 también dice algo importante, porque dice: se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración, si esta es constitutiva. Es decir, allí nos encontramos justamente con la declaración formal de lo que estábamos diciendo. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Con respecto al título aparente o putativo, ¿en qué artículo lo podemos conseguir? No está. En la clase respectiva, cuando les di posesión legítima, ilegítima, de buena fe, de mala fe, les hablé del título putativo como un presupuesto de la buena fe. ¿Por qué? Porque si la buena fe consiste, la buena fe común, olvídense de la prescripción adquisitiva, la buena fe del poseedor, si la buena fe consiste en la creencia de ser el dueño,
en la creencia de tener una posesión legítima, en estar persuadido, convencido de esa legitimidad, obviamente, para que tenga fundamento mi creencia, la misma debe apoyarse en un título. Pero resulta ser que ese título está solo en mi cabeza. ¿Por qué? Porque aquí se aplica la teoría del error, es decir, hay un error o ignorancia de hecho en la que el poseedor incurre, que lo hace creer que su posesión es ajustada a derecho y que por lo tanto es legítima. No pude ver el último chat que me hicieron, les pido que me lo formulen verbalmente, porque a veces toco algo y toco lo que no debo y me voy de la clase. Así que prefiero no correr riesgos. No, no está más el título putativo en el Código Nuevo. En el de Vélez estaba, creo que en una nota. No. Es una aclaración de una compañera. En el Código de Vélez Arfield estaba en el 2357. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Me quedó una duda. En inmuebles, entonces. Miren, le voy a leer el título, le voy a leer el código de Vélez para que lo tengan presente. Aquí no hay. No hay ningún 2357, pero si van al código de Vélez se van a encontrar con que el título putativo equivale a un título realmente existente, equivale, pero ¿para qué? Para la creencia del poseedor, para calificar a su posesión de buena fe, nada más que para eso. No sirve para la prescripción, no sirve para adquirir el dominio, ni mucho menos. Hay que distinguir entre título putativo, título, justo título, que me sirve para la prescripción breve, y título suficiente, que me sirve para adquirir el derecho real por actos entre vivos de manera derivada. Dice, el título putativo equivale a un título realmente existente cuando el poseedor tiene razones suficientes para creer, por error, digo yo, en la existencia de un título a su favor, el sobrino, o para extender su título a la cosa poseída, los viejitos. Pero fíjense qué sabio que era este código de Vélez Arfield, que después de definir al justo título en el 4010, en el 4011 decía, el título debe ser verdadero. Es decir, que el justo título debe ser verdadero, no puede ser un título falso. No puede ser una escritura falsificada. ¿Está claro? El título debe ser verdadero y aplicado en realidad al inmueble poseído. Es decir, no puede ser un título putativo. Y si ustedes tienen alguna duda, en el mismo artículo, en el mismo renglón, dice, el título putativo no es suficiente cualesquiera que sean los fundamentos del poseedor para creer que tenía un título suficiente. Esto cierra el círculo de lo que estábamos hablando. ¿Eh? Aclara. Bueno, lamentablemente nuestra ley no dice nada. No dice nada al respecto. Pero porque no diga nada, no lo vamos a exigir. Por supuesto, el justo título debe ser verdadero y no puede ser un título putativo.
y tiene que estar aplicado realmente a la cosa poseída. Es decir, que aunque no lo diga, esos dos artículos, 2357 y 4011, no les diría que son plenamente aplicables, pero sí les diría poéticamente que el espíritu de esos dos artículos subyace en nuestra legislación. Bueno, ¿qué pasa cuando pasan los 10 años? Bueno, cuando pasan los 10 años, dice la ley que la sentencia declarativa de la prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. Pero si la posesión era pública, no sé cuál va a ser la buena fe, porque tiene publicidad posesoria y el justo título está inscripto. De modo que va a ser medio difícil que los terceros puedan decir: ah, yo no sabía que había un poseedor. Sí, señor, hace 10 años que venía poseyendo, o más. Doctor, disculpe. Sí. Eso quería preguntarle. El justo, o sea, ¿la posesión útil comienza cuando se inscribe el justo título o cuando se le entrega la posesión de la cosa? En inmueble, digamos. En automotores sé que no, pero en inmueble, ¿cómo sería? Bien, porque el inmueble es una cosa registrable. Nada más que allí lo que se registra es el título, y lo que aquí dice es que la posesión no comienza a correr sino a partir de que el justo título está inscripto. Así que aunque tenga la posesión antes, Ese periodo entre que comenzó de hecho la posesión y que el título no estaba inscripto no es tiempo útil para la prescripción. Claro, como en inmuebles la inscripción es para publicidad, pensé que con la posesión ya bastaba y la inscripción era para la publicidad, no para... Bueno, la ley aquí le está diciendo que no. Esto era una vieja discusión en el código anterior. En realidad, no les quiero agregar confusión, pero me parece bien que el código lo diga y me parece bien que el código le dé efecto retroactivo, que ya lo tenía en el código de Blesarfield. Pero hay una palabreja que emplea el código aquí que está muy bien que la diga. Y es que, conforme les leí, dice: la sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir esto de sentencia declarativa? Esta palabra pone fin a una vieja discusión. Y la vieja discusión radicaba en saber cuál es el momento en el que opera la adquisición por prescripción. Si es cuando se cumplieron los 10 años, si es cuando la sentencia se dicta haciendo lugar a la demanda de prescripción adquisitiva, o en su caso a la excepción de prescripción adquisitiva opuesta en un juicio de reivindicación, por ejemplo, o
cuando esa sentencia es inscripta en el registro de la propiedad. Son tres hitos diferentes. ¿Y saben una cosa? La prescripción tiene lugar cuando sopla las velitas de los 10 años. No hace falta ni una sentencia y tampoco hace falta la inscripción de la sentencia. ¿Por qué no hace falta la sentencia? Porque la prescripción se cumplió a los 10 años. Después será un problema de prueba, que se hará o no valer en un juicio posterior, pero el derecho ya está adquirido. Después, si aparece un contradictor, bueno, habrá que probar esos 10 años de posesión con justo título inscripto. Y saldrá una sentencia, pero esa sentencia es declarativa. Solo va a reconocer, a declarar un derecho preexistente. No es constitutiva. El derecho no nace con la sentencia. La sentencia no hace más que reconocer un derecho preexistente. Y mucho menos se requiere la inscripción. ¿Está claro? El tema de la retroactividad o irretroactividad de la sentencia, que es un gran problema que nos generó este código. En el código de Vélez estaba prácticamente aclarado. Era retroactiva. ¿Y por qué era retroactiva o se decía que era retroactiva? Porque había un artículo allá, agarré el código actual y tendría que agarrar el código de Vélez Arfiel, que es este, allá por sociedad conyugal. Esto nos demuestra que la ley es una sola. Que hablaba de los que decían que cuáles eran los bienes propios y cuáles eran los gananciales. Y dice así, el 1268, miren lo que decía el 1268 del Código de Vélez Arfiel. Tampoco pertenecen a la sociedad conyugal los bienes que antes de la sociedad poseía alguno de los cónyuges, el marido o la mujer, por sí solos, ¿no? Por un título vicioso. ¿Qué es un título vicioso? Un justo título, pero cuyo vicio se hubiere purgado durante la sociedad por cualquier remedio legal. En este caso se purgó por la prescripción, al cabo de 10 años. Ese bien, así adquirido por prescripción, seguía siendo propio. ¿Y por qué seguía siendo propio? Porque los efectos de esa prescripción se retrotraía al momento en que ese señor o esa señorita no estaba casada o casado y que principió a poseer de soltero, y después se casó. ¿Qué hizo? ¿Ingresó en la sociedad un bien con un título viciado? No, ese bien continuó en su patrimonio personal, con lo cual, cumplido el plazo de la prescripción, se consolidó no como bien ganancial, no como bien de la sociedad conyugal, emergente del matrimonio posterior, sino como bien propio, anterior al matrimonio. Ahí está la retroactividad que casi nadie de la doctrina
cuestionaba en el Código de Belles Artes. ¿Saben quién era la única persona que cuestionaba la retroactividad de la prescripción? Mi amiga Helenita Haito. Y no vayan a ver ahora el zafarrancho que se armó con el código vigente. Ya lo vamos a ver, cuál es el zafarrancho. Ahora, prontito, lo vamos a ver. Bueno, eso es la prescripción breve. Ahora vamos a la prescripción larga. En la prescripción larga no hace falta ni justo título ni buena fe. El poseedor es un poseedor de mala fe, pero no es un poseedor vicioso. Es solo de mala fe. Es decir, que ingresó, por ejemplo, a un terreno baldío, sin violencia, a plena luz del día, lo ocupó, lo cercó, edificó, sembró y plantó y se comportó como dueño a lo largo de 20 años. Porque el plazo de la prescripción larga es de 20 años. Pero la prescripción, perdón, pero la posesión debe ser pública, es decir, ostensible, pacífica, según vimos, y continua. Es decir, no debe haber estado interrumpida por el propietario despojado, por el propietario que había perdido la posesión. Y si este señor, a un poseedor de mala fe, conserva la posesión bajo esas características, ostensible, continua y pacífica, a lo largo de 20 años, en ese caso adquiere también la titularidad del dominio o de los derechos reales que se ejercen por la posesión. Y en ese caso, ¿qué pasa con la sentencia que se dicte? Miren lo que dice el código al respecto en el artículo 1905. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de la prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. Hasta aquí estamos fenómeno. Pero después dice, la sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. Quiere decir que la prescripción larga, que es el medio de saneamiento y de prueba, según habíamos visto como fundamento de la prescripción, el que nos permite hacer un corte con la cadena de la diabólica probatio hacia el infinito para atrás, que debería ser retroactiva para cortar a los 20 años, no tiene efecto retroactivo, tiene efecto para el futuro. ¿Saben lo que significa eso? Significa que yo, propietario, lo voy a estar esperando y le voy a decir, ah, sí, ahora sos el dueño por efecto de la prescripción. Devolveme todos los frutos que percibiste de mala fe. Y
¿qué me va a decir? ¿Que ahora es el dueño? Y yo le voy a decir, sí, sos el dueño, pero desde que salió la sentencia, de ahí para atrás me debes todos los frutos que percibiste de mala fe. ¿Qué sentido tiene generar semejante incerteza para quien adquiere por la prescripción? Cuando en realidad, quien adquiere por la prescripción debería adquirir un dominio o un derecho real inatacable. Porque ese es el sentido que tiene que tener la prescripción. Que al poseedor que ha prescripto no se le pueda cuestionar más nada. Por eso en el código de Vélez Sarsfield había un artículo que era el 4016 que decía: al que ha poseído durante 20 años sin interrupción alguna, no puede oponerse ni la falta de título, ni su nulidad, ni la mala fe en la posesión. Y en la nota, Vélez Sarsfield decía, otra clase de derecho. En el artículo anterior, la nota decía, citando también a Troplón, nada puede escapar al imperio de esta prescripción. Ella excluye todo favor y todo privilegio, y se extiende sobre todos los derechos. ¿Cómo se va a extender sobre todos los derechos en el código vigente si yo, que era el propietario anterior, puedo todavía reclamarle los frutos que percibió de mala fe el poseedor, que ahora es propietario? Es una locura. Por eso, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que tuvieron lugar en el 2019 en Santa Fe, ahora hace 2 añitos, la doctrina, por unanimidad, le pidió al Congreso que reforme el Código Civil y Comercial otra vez y suprima esta irretroactividad que se consagra para la prescripción larga y unifique tanto el régimen de la prescripción larga como el de la breve, que es un disparate que tengan regímenes distintos, y que ambas prescripciones tengan efecto retroactivo. Eso lo dijo la doctrina en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en la Comisión de Derechos Reales. Profesor, jornadas, disculpe. Sí. Tengo una duda entonces. Si alguien, por ejemplo, no cumplió con los 20 años de prescripción larga, ¿verdad? Y se presenta a juicio, ¿no? Y entonces hay una sentencia declarativa y el tiempo que pasó no cuenta. ¿Qué necesidad hay de cumplir los 20 años? ¿Cómo? No sé. Claro, ¿qué necesidad hay de cumplir los 20 años si no se van a tomar en cuenta? Uno podría pensar que tal vez ese tiempo podría ser... No. A ver. Lo que dice el sistema es esto. ¿Cumplió los 20 años? Bueno, la sentencia que reconoce que cumplió los 20 años va a decir: el señor cumplió los 20 años el 12 de diciembre de 2012, el 12 del 12 del 12. Y a partir de ese momento es el propietario. Acá lo felicito, mucho gusto, vaya tranquilo, que a partir de ese día usted es propietario. Y eso está bien. El problema es que también le está diciendo, mire, hasta el día anterior usted no era el propietario. Por lo tanto,
si debe los frutos, le pueden ser reclamados. Aunque ahora sea el propietario. Y la idea es que no sea susceptible de cualquier reclamo. El que llegó a donde llegó después de 20 años de posesión pública, pacífica, continua, interrumpida, aún de mala fe, y así es reconocido en sentencia, le tiene que decir adiós a todos los conflictos. Esa es la idea. ¿Está claro? Si no completó los 20 años, no tiene nada. Si no completó los 20 años y lo demandan, va a tener no solo que devolver los frutos, va a tener que devolver el inmueble también. ¿Eh? Profe, la sentencia siempre es declarativa, ¿verdad? La sentencia es declarativa. O sea que, por ejemplo, en la prescripción breve, se cumple el plazo de los 10 años... y opera de pleno derecho. No hace falta que yo vaya al juez y le diga que declare mi derecho, que lo constituya, mejor dicho. Exactamente. ¿Y en qué momento entonces se podría dar una sentencia? En el momento en que o bien lo demanden y usted pueda excepcionarse, es decir, oponer la excepción de prescripción breve. Y una defensa. Y triunfa como defensa. Bien. O bien... porque un buen día dice, bueno, esto lo tengo que regularizar. Claro, sí. Para, como prueba también, para que nadie venga a turbar la posesión. Exactamente. Profe. No, dale. Sí, escucho. Yo vi en un caso de que ante una ejecución prendaria se opuso la prescripción adquisitiva. O sea, hasta ese momento habían pasado muchos años, como 25 años. Y ante una ejecución prendaria, la persona que estaba en posesión del inmueble opuso como defensa la prescripción... ¿Prendaria o hipotecaria? Hipotecaria. Ah, porque la prenda es sobre muebles. Sí, perdón. Hipotecaria. No prosperó, la defensa que opuso no prosperó. Pero, bueno, y ahí, a pesar de haber estado 25 años en el inmueble, bueno, no prosperó y lo desalojaron. A lo mejor, a ver, por eso la ley dice sin perjuicio de los terceros, de los derechos de los terceros de buena fe. Pero en el código actual, vamos a hilar finito para contestar esta pregunta, que sí, es muy interesante. En el código actual, la oponibilidad, no es que en el código anterior no, pero acá está expresamente previsto. La oponibilidad de los derechos reales deviene como consecuencia de la publicidad, sea posesoria, sea registral. Entonces, como en el caso de la hipoteca, el acreedor hipotecario no adquiere su derecho mediante la posesión, sino que la hipoteca se constituye por escritura pública que se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, se da la situación de una publicidad dual, paralela, pero diferente. El derecho del poseedor se exterioriza a través de la posesión, ámbito fáctico, publicidad posesoria, dimensión en los hechos, extrarregistral, y la hipoteca se publicita a través del registro. No sé quién era el juez y no sé si todo esto lo contempló, pero ¿cuál es la pregunta del millón para resolver esta cuestión de colisión entre la publicidad posesoria y la registral? Esto lo vimos en alguna clase pasada. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve con la aplicación de la máxima romana prior in temporis potior in jure. Primero en el tiempo, mejor en el derecho.
con un ingrediente, que es la aceituna. ¿Cuál es la aceituna? La buena fe. Es decir, la primera de las dos publicidades, sea posesoria, sea registral, siempre que fuere de buena fe. Es decir, que no haya conocido ni podido conocer que había otro con derecho paralelo. Si quien tomó la posesión no verificó que había una hipoteca inscripta con antelación, esa hipoteca le va a ser oponible, porque es anterior y se publicitaba a través del registro. No puede invocar buena fe. Pero a su vez, si el acreedor hipotecario tomó el crédito o dio crédito y tomó en garantía un inmueble que ya estaba ocupado por otro señor que lo poseía de manera pública, quien no va a poder oponer la buena fe va a ser él, que no obró con la debida diligencia y no fue a constatar que ese inmueble que tomaba como garantía estaba ocupado por un tercero. ¿Por qué? Porque esa omisión, ¿qué es? Ni más ni menos que culpa. La culpa consiste en la omisión de las diligencias necesarias atendiendo a la circunstancia o a la naturaleza de la obligación o a la circunstancia de las personas, de tiempo y de lugar. Señor acreedor hipotecario, usted no fue diligente, fue negligente. Y el derecho no protege ni a los culposos, ni a los negligentes, ni a los torpes. Nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Quedó algo claro? ¿Hay alguna otra pregunta, algo que me quieran preguntar? Doctor, yo le quiero preguntar algo. Sí. La pregunta que le hice cuando comienza la posesión, que me quedó, que usted dijo que a partir de la inscripción, el artículo 1903 dice que se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia a la fecha del justo título. Eso que me confundía a mí. Sí, en caso, pero también dice en el 1898 que si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Entonces vamos a imaginar una situación compatible con los dos artículos. El 1903 dice, si hay justo título, se presume que la posesión es desde la fecha del justo título. Está bien, desde ahí comenzó a poseer. Pero esa posesión no es útil a los fines de la prescripción, sino a partir del momento que el justo título fue registrado. Esa es la única interpretación que permite compatibilizar ambas normas. ¿Está clara? ¿Eh? Sí, me confundí eso, pero ahora sí. No. Está bien porque el código podría haber sido un poquito más claro. Hubo un amigo que por lo bajo, porque él colaboró en la redacción de este código, fue Claudio Kipper. Claudio me dijo un día ahí, en realidad a este código le faltó peine fino. Y yo le dije, mirá, Claudio, me parece que le faltó peine fino, cepillo y algo de revoque. Pero no revoque fino, revoque grueso. Le faltó eso también. Así que bueno, esa es la idea. Bueno, ahora les voy a dar un caso para que se pongan a estudiar
para la clase que viene. Ustedes van a estudiar las defensas posesorias, pero además quiero que estudien el paralelo de las defensas posesorias del Código Civil y Comercial con los interdictos posesorios de los códigos de procedimiento. Y ahí les voy a dar un caso muy fácil. Hay un señor que viene a Mar del Plata y en estos tiempos complicados para los alquileres, un amigo de un amigo le presta una casa. Ese señor que viene a Mar del Plata toma la casa, la ocupa, comienza a poseer. Obviamente se la había prestado hasta el 20 de diciembre, porque el 20 de diciembre el dueño venía a Mar del Plata y ya se quedan para la fiesta y para pasar parte de la temporada aquí en su casa. Bueno, ese señor, cuando llega el 20 de diciembre, le hace pito catalán al verdadero propietario, al amigo del amigo que le había prestado la casa para que la ocupe y pueda habitarla gratuitamente incluso, y no se la devuelve. El otro señor le manda una carta documento y le dice: intimo 24 horas restituya el inmueble que le presté. Y este le contesta: soy poseedor a título de dueño con animus domini, no le voy a contestar, devolver nada. Ustedes me van a decir después qué acción y qué interdicto es el que van a promover. Si es que corresponde promover alguna acción o algún interdicto. ¿Lo entendieron el caso? Sí. Es muy simple. Un comodato de palabra que no se cumple y una obligación de restituir que no se cumple. Y un señor que era un mero tenedor que incumple su obligación de restituir, es decir, que esa posesión precaria se transforma en ¿qué? En una posesión común. ¿Viciosa? Me parece que sí. ¿Y cuál sería el vicio? Intervención del título. Abuso de confianza. Sí, señor, abuso de confianza. Bueno, ahí tienen el caso. En la próxima clase vamos a terminar. Si hay algún tema que quedó picando de prescripción adquisitiva, me lo preguntan. Y si no, vamos a hablar de las defensas posesorias, con la clase de debate y con la solución del caso que ustedes estudiaron. Así hacemos una clase más participativa. Feliz día del estudiante atrasado. Gracias, feliz día de la primavera. Quiero que sepan que yo también me siento estudiante. Porque como dice la canción del estudiante, eso es por siempre. Los que lo son y los que lo fueron antes. Fueron antes, los que por siempre tienen de estudiante para toda la vida el corazón, dice la canción. Exactamente. Así que, buen fin de semana. Gracias. Estudien, ¿eh?
Gracias. Gracias, profesor. Bueno, chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.